Agentes antinarcóticos de Granada allanaron el domicilio de Eduardo de la Cruz Zavala, de 31 años, que se ubica de Yamasa, 4 cuadras al norte y media al este. A este señor, que en años anteriores ya purgó una condena en el sistema penitenciario de Granada por el mismo delito de drogas, le encontraron una buena cantidad de marihuana, que pesó 71.3 gramos. Asimismo, se le encontró piedras de crap. Sí, no. Crapa. No. Oh. Crapita, ¿eh? Son los dientes del niño, ¿eh? No. Es crap. Según información policial, Zavala desde hace rato se dedica a la venta de la hierba prohibida, por lo que fue trasladado a las celdas preventivas del departamento de Granada. En otra parte de Nandaime, se capturó a Donaí Francisco Vigil, conocido como Najarro, a quien también se le ocupó una considerable porción de marihuana. Asimismo, a Carlos Humberto Miranda, en calidad de investigado por supuestos vínculos con drogas. Desde Nandaime, Víctor Ticay, Acción 10.